Muy buenas tardes a todos, a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos un tema muy interesante de la mano de Dolores Herrero Ferrio, que como habréis podido leer en nuestra página web, es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en gárgolas e iconografía. Además de investigar en su blog de divulgación, que podéis ver en nuestra página web, es www.doloresherrero.com, y en su canal de YouTube, escribe libros sobre el tema. Tenemos un libro que nos ha comentado que ha escrito, que se llama La gárgola y su iconografía, y además escribe artículos sobre el tema. Como hemos dicho, vamos a hablar hoy de las gárgolas, esas figuras, como dice ella, asombrosas, enigmáticas, terroríficas y de una gran belleza artística, que durante la historia han estado ahí y que, bueno, a veces miramos y no sabemos comprender. Bueno, pues hoy tenemos a Dolores que nos lo va a explicar todo y nos va a meter en este mundo a veces un poco enigmático. Como siempre, para los que no habéis entrado otras veces, vamos a mantener, por favor, todos los micrófonos y cámaras apagadas para que no haya problemas de sonido ni de interrupciones. Dolores va a estar 45 o 50 minutos haciendo esta exposición con su presentación PowerPoint y al final de la intervención podremos hacer todas las preguntas que queramos. Las preguntas se hacen a través del chat al que se puede acceder en el botón que hay abajo en Zoom, abajo en el centro, hay un botón que pone chat, ahí podéis escribir todas las dudas que tengáis. Al final de la conferencia yo se las leeré a Dolores y ella las responderá de viva voz. Quería recordaros que esta y las otras sesiones de Hispania Nostra Contigo en Casa se graban y que están en nuestro canal de YouTube, por si os habéis perdido alguna, para que la podáis ver en diferido siempre que queráis. Y bueno, dicho esto, creo que no me dejo nada, Dolores, todo tuyo. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias. Hola a todos, estoy encantada de estar con vosotros. Y bueno, como bien ha dicho nuestra compañera, pues yo a partir de 2015, que leí mi tesis doctoral sobre el tema de las gárgolas, pues me he dedicado a la recopilación y a la investigación de la gárgola, ¿no? A través de artículos, de proyectos de investigación, con el libro que escribí. Y luego también pues en internet con un blog de divulgación y con un canal de YouTube, que luego os pondré la referencia por si os interesa el tema. Y bueno, ese ha sido realmente, es ahora mismo mi trabajo, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de gárgolas, esas esculturas maravillosas, asombrosas, para muchos enigmáticas y terroríficas, y que además son magníficas obras de arte. Digo que realmente las gárgolas nos atraen muchísimo. De hecho, dices, ¿a quién no le gustan las gárgolas? Porque es verdad que cuando paseas por algún sitio y hay edificios con gárgolas, todo el mundo mira hacia arriba para fijarse en ellas y fijarse en los detalles de las representaciones y todo, ¿no? Y ves que realmente pues, es un tema que interesa y que son unas figuras que sorprenden y asombran, ¿no? Pero se sabe poco de ellas. Así que bueno, pues hoy vamos a hablar de las gárgolas y vamos a empezar, pues como hago siempre cuando doy una charla o una conferencia, y es explicando qué es una gárgola. Parece que es una cosa obvia, pero no todo el mundo sabe lo que es una gárgola. Mucha gente llama gárgolas a todo tipo de criaturas o monstruos o animales que decoran los muros. Simplemente por el hecho de que sobresalga del muro, ya lo llaman gárgola. Eso no son gárgolas. Esos son quimeras, yo los llamo grotescos, pero no son las gárgolas propiamente dichas. Una gárgola es simplemente, así de fácil, un canalón de desagüe, un canalón para desaguar el agua de la lluvia que cae a los tejados de los edificios. Por lo tanto, la gárgola es un elemento funcional, un elemento arquitectónico funcional. Eso no quita que muchas gárgolas hayan pasado a ser simplemente ornamentales, porque bien se han deteriorado o porque también pues, se ha cambiado todo el sistema de canalización de aguas, etc. Ya os podéis imaginar lo que supuso la aparición de las gárgolas. Porque, ¿qué ocurría antes? Que el agua de la lluvia caía en los tejados y, bueno, pues caía por las cornisas. Y digamos que por las esquinas generalmente, se arrastraba por los muros hasta el suelo. Todos sabemos lo que hace el agua, deteriora. Entonces deterioraba los muros, los erosionaba, y esto era lo que ocurría antes de que apareciese la gárgola. Claro, cuando ya aparece, la maravilla fue
que además de que los chorros caían por las bocas de las gárgolas mucho más finos, al estar perpendiculares al muro, pues caían directamente al suelo, sin tocar los muros. Esto hizo que se convirtiesen en el método preferido de canalizar el agua ya en el siglo XIII. Incluso hay algún autor que opina que a lo mejor incluso influyeron en conseguir levantar esos grandes conjuntos arquitectónicos como son, por ejemplo, las catedrales, ¿no? Porque bueno, si hay arquitectos entre vosotros, pues sabréis que el sistema de canalización de aguas pues es vital y muy importante a la hora de construir un edificio. Aunque existen gárgolas desde la antigüedad, ya en Egipto había gárgolas, en la Grecia y Roma clásicas también, digamos que la gárgola que nos fascina y nos atrae es la gárgola medieval, la gárgola gótica. El gran restaurador y arquitecto que muchos conoceréis, Violet de Duc, del siglo XIX, que bueno, se dedicó a restaurar media Francia, como muchos sabéis, suyas son las quimeras y gárgolas de Notre Dame de París, nos dice que las gárgolas aparecen en los edificios medievales hacia 1220 en la Catedral de Laon, en Francia. Y hacia 1240, más o menos, ya se están empleando sistemáticamente en París. Como digo, a partir del 13 se convierte en el método preferido de canalizar el agua por estas ventajas que os he dicho. ¿Qué ocurre después del gótico? Bueno, pues que ya sabéis que vino el Renacimiento. El Renacimiento supuso un rechazo de lo gótico, de todo lo godo, lo bárbaro, y dejaron de interesar estas figuras. Se dejaron un poco de representar. Eso no quita que haya gárgolas renacentistas preciosas y también góticas de todo el gótico tardío y el gótico flamígero que llega hasta el 16, ¿no? Pero en general se va perdiendo interés por estas representaciones, ¿no? Y se queda en muchos casos pues, en simples caños de metal o de piedra. Pero bueno, como sabemos, nada es eterno. Y a mediados del siglo XIX, una serie de arquitectos, liderados por Violet de Duc, van a recuperar estas figuras, van a hacer que resurjan, que resuciten de alguna manera, a través de un nuevo estilo, el neogótico. Todo esto también pues, influido por el romanticismo, la literatura gótica, todo esto, bueno, pues, todo lo que había en esa época, ¿no? Que era tan, tan misterioso y tan maravilloso, ¿no? De esta forma, el gótico volvió a tener la importancia y la valoración que épocas posteriores al mismo le arrebataron. Y bueno, las gárgolas neogóticas, pues generalmente rememoran las góticas, las medievales, pero luego también añaden, incorporan pues, figuras de los artistas pues, del siglo XIX, incluso del XX, del XXI, que también se hacen obras neogóticas. ¿Qué se representan en las gárgolas? Vamos a ver las tipologías. Generalmente, muchos autores, así que de forma breve y rápida, clasifican las gárgolas en tres tipos de figuras: animales, monstruos y humanos. Tengo que deciros que clasificar una gárgola no es fácil porque una misma figura puede pertenecer a varias tipologías. Por ejemplo, un animal mitológico se puede considerar también un monstruo. También se puede considerar en un momento dado un demonio, porque tiene rasgos demoníacos, etc. Yo he elaborado una clasificación lo más completa posible para que veáis pues, qué tipo de figuras podemos ver en las gárgolas. Y vamos a empezar por los animales reales. Digo reales para diferenciarlos de los animales fantásticos o mitológicos. Son representaciones naturalistas, que están utilizadas la mayoría simbólicamente, que se remontan a fuentes pues ya desde la antigüedad, pues a obras de Aristóteles, de Plinio, de San Isidoro y por supuesto al fisiólogo, el primer bestiario, y a otros bestiarios posteriores. Los animales más representados en las gárgolas son el león, el águila y el perro. El león y el águila tienen un significado cristológico, y el perro como animal guardián y protector de las casas y de los edificios.
Todos los animales tienen unos valores o poderes positivos y negativos. Con el cristianismo, los valores negativos de prácticamente todos ha sido el identificarlos con el demonio, ¿no? Os estoy pasando imágenes para que veáis todo tipo de animales que se representan, como veis, en las cárceles. Os he traído imágenes de varios lugares del mundo, ¿no? Pero bueno, podéis ver que en España tenemos figuras realmente extraordinarias. Luego pasamos a los animales fantásticos o mitológicos. Ocurre lo mismo que los anteriores. Provienen de las mismas fuentes, de los mismos autores, y hay que añadir las obras de la mitología y de tradiciones o supersticiones también, ¿no? Populares. ¿Cuáles son? Pues el dragón, el grifo, la sirena, la arpía, el centauro, etc. También tienen una simbología, se utilizan simbólicamente, y también tienen unos valores positivos y otros negativos, que igualmente en el cristianismo se identificaron, el negativo se identificó con la figura del demonio y también con algunos pecados, como por ejemplo la lujuria, en animales mitológicos como la sirena o el centauro. Os voy pasando estas imágenes. Aquí tenemos el famoso unicornio de Palencia, el macara, que es un monstruo mitológico de Indonesia, que es muy bonito también, el dragón, por supuesto, una arpía, una sirena. Luego tenemos antropomorfos, que es otra tipología, que son híbridos, mitad humano, mitad animal. Son animales o seres que tienen o bien rasgos humanos o bien tienen algún detalle o algo que les identifica con humanos, por ejemplo, la indumentaria, una vestimenta. El antropomorfo más representado, pues, es el que tiene cabeza de animal y cuerpo de hombre o viceversa. ¿El origen de humanos con cabeza de animal? Pues todos conocemos. En Egipto, pues el dios Anubis con cabeza de chacal, Amón con cabeza de carnero, Horus con cabeza de halcón. Y en el mundo grecorromano, pues también tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, el Minotauro. En la iconografía cristiana también aparecen a veces los cuatro evangelistas con la cabeza del animal que les representa. Y en algún códice del siglo XII también aparece San Cristóbal con cabeza de perro. Os voy a pasar imágenes de antropomorfos para que veáis. Es la Catedral de Sevilla, que también es muy curioso. Y bueno, y luego el siguiente ya va a ser las figuras humanas, que son hombres y mujeres de la época en que se representan. Se representan todo tipo de personas, o sea, monjes, caballeros, guerreros, peregrinos, músicos, esqueletos que están relacionados con la muerte, figuras desnudas de connotación sexual, personas marginadas por la sociedad también, como las prostitutas. Son figuras que generalmente encierran un significado y suelen transmitir una enseñanza o una advertencia, o simplemente pues, muestran vicios y virtudes humanas. Os muestro algunas imágenes. Tenemos gárgolas de humanos en la Catedral de Vitoria, preciosa. Por ahí tenéis el esqueleto famoso de Palencia. Y en la Catedral Nueva de Vitoria tenemos figuras humanas maravillosas. Luego pasamos a los monstruos. Los monstruos yo los he dividido en tres tipos de monstruos. Monstruos animales, monstruos humanos y monstruos vegetales. Los monstruos animales son híbridos que surgen de la combinación de varias partes de animales. Claro, la creatividad y la imaginación de los artistas ya os podéis imaginar que es infinita, porque se pueden hacer cualquier tipo de combinación. Sin embargo, el monstruo animal más representado es el cuadrúpedo alado. Aunque hay una gran variedad de representaciones según los estilos y las épocas, hay una serie de rasgos que son inamovibles, que tienen, el cuadrúpedo alado tiene, digamos, patas de león generalmente y alas de águila, ¿no? Desde hace 5 milenios, el cuadrúpedo alado aparece en todas las grandes civilizaciones. Parece ser que surgió entre el Valle del Nilo y Mesopotamia, y de ahí pasó,
se extendió a Persia, a China, a Grecia y a Italia. También en la simbología cristiana pues, tiene un significado negativo, generalmente pues, de connotación demoníaca. Luego tenemos monstruos humanos, que se refiere a estas razas monstruosas y fantásticas como los panocios o panotis, que son esos seres que tienen esas orejas gigantescas. Y bueno, aquí he incluido pues, los hombres salvajes, o sea, personas que tienen pues, este tipo de rasgos desmesurados y que tienen relación con estas razas monstruosas. Y el tercer tipo de monstruo pues, es el monstruo que yo llamo vegetal, que es, como, es una mezcla de hojas o de vegetales en las que van incorporados pues, elementos demoníacos o monstruosos. Algunos forman rostros como máscaras, como el que veis a la derecha, que recuerda mucho a los Grimman. Y bueno, son realmente algunos espectaculares y con una labra exquisita. Os he puesto esto de la Catedral de Salamanca y os animo a que si no habéis subido a los arbotantes arriba a verlo, que lo vayáis a ver porque realmente hay unos monstruos vegetales maravillosos y son muy bonitos y tienen una labra pues increíble. También os he puesto estos. Luego pasamos a las figuras de ángeles y demonios. A ver, figuras de ángeles, gárgolas de ángeles, la verdad es que hay pocas. No se ven muchos ángeles, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando encontramos una maravilla, como este ángel trompetero de Vitoria, que a mí personalmente me encanta, es una de mis preferidas y que es preciosa. Es una figura neogótica y es un ángel pues, precioso y maravilloso. En contraposición, la tipología demoníaca es la predominante en las catedrales e iglesias. Y como os podéis imaginar, abarca una gran variedad de representaciones y de, bueno, la imaginación de los artistas y los demonios es infinita, ¿no? Incluso tengo que deciros que muchas imágenes de las tipologías que hemos visto anteriores tienen también una connotación demoníaca y se pueden considerar a veces demonios. Por ejemplo, hay animales mitológicos como el dragón o el grifo que se consideran demonios también en muchas representaciones. Una de las maneras de representarlos es el macho cabrío, como el que veis a la derecha de esa banca, que, como sabéis, proviene de los dioses Pan y Sileno. Y bueno, esta superioridad y este exceso de la figura del demonio en catedrales e iglesias probablemente está relacionado con la contraposición que hay entre el mal y el pecado, que es el exterior de la catedral o iglesia, y el bien y lo sagrado, que es el interior. Además de que en la Edad Media, como muchos sabréis, pues, existía la idea patente de mostrar el mal ante la colectividad. El gran historiador del arte, que ha escrito mucho, que, bueno, que yo lo referencio mucho, y que ha escrito sobre gárgolas y arte marginal, Michael Camille, dice que no existe nada más aterrador que aquello que no podemos ver. Y él piensa que en la Edad Media la gente trataba de enfrentarse directamente al demonio a través de estos signos visuales, ¿no? Haciéndolo visible, porque pensaban que de esta manera pues era más susceptible de ser derrotado. Y finalmente, bueno, os voy a pasar demonios porque tenemos unos demonios, bueno, tengo que deciros igualmente que os animo a ver los demonios de la Catedral de Burgos, que están en el cimborrio y que son, vamos, increíbles. Os voy pasando estas imágenes. En todas las iglesias y catedrales es la figura predominante y la variedad, como digo, y la fantasía y la imaginación y la creatividad de los artistas es realmente, bueno, pues, inacabable. Y finalmente tenemos pues, gárgolas de diseño geométrico, que aquí también pues, englobo las que representan objetos, como por ejemplo un cañón, una columna, una vasija. Estas son figuras que, bueno, como he dicho antes, se representan más en épocas posteriores a la época medieval, al gótico, ¿no? No tienen la vistosidad de las criaturas que vemos representadas, tan bonitas y que nos gustan tanto, pero también son gárgolas. Luego de vez en cuando vemos alguna maravillosa, como por ejemplo las del Palacio Nacional de Mafra en Portugal,
pues son diseños geométricos, pero son realmente sorprendentes y además están hechas todas en mármol, con lo cual son muy llamativas. Aquí también veis una china que es muy peculiar. Luego comentaros que en algunas gárgolas el orificio de salida no es la boca. Es el caso de las gárgolas que representan figuras mostrando el ano, como defecando. Esta representación tiene varias teorías, ¿no? Bueno, primero no podemos verlo, no podemos pensar, en la Edad Media el tema escatológico y obsceno no tiene nada que ver a cómo lo vemos nosotros ahora, ¿no? Pero bueno, hay muchas teorías, entre ellas pues dicen que es una manera de alejar el diablo de la iglesia. También otros autores piensan que es como una travesura, digamos, medieval, etc. Luego también puede ocurrir que el agua no sea arrojada por ningún orificio de la gárgola, sino por una vasija o un animal que lleva la propia gárgola encima. Normalmente estos son los llamados dochoni. Generalmente suelen ser figuras que están de pie, figuras humanas, y como digo, llevan en sus hombros una vasija o un animal por donde sale el chorro del agua. Os voy a mostrar algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos la Catedral de Sevilla, preciosa también. Y tenemos varios dochoni muy bonitos en la Catedral de Palma de Mallorca, que os he puesto un par de ellos, como veis aquí. Bueno, pues ya hemos visto cuál es la función utilitaria de las gárgolas. Entonces ahora vamos a apartar eso, ahora nos olvidamos de su función utilitaria y vamos a ver cuál es la función simbólica de las gárgolas, la función que se les atribuye, ¿no? Os he puesto esta frase del gran historiador Emil Mal para iniciar esta parte, que dice: ¿qué significan esas gárgolas de cuello largo que aúllan desde las alturas? Nunca nadie ha podido jamás concebir espectros más terribles. Ellas son parte lobo, parte gusano, parte murciélago. Su forma realista las hace más aterradoras. En el jardín detrás de Notre Dame de París aún podemos ver algunas de ellas, abandonadas a los estragos del tiempo. Parecen monstruos evolucionados de la era terciaria, desmenuzándose poco a poco y preparándose para desaparecer. ¿Qué simbolizan estas imágenes? ¿Qué significan realmente? Pues la verdad es que no podemos tener la certeza total del significado. Hay muchas teorías, conjeturas, bueno, pues algunas incluso disparatadas, pero no teorías que encontremos en internet, ¿no? Que incluso están en libros de arte. Pero hay todo tipo de teorías, como digo, y de diversos autores. Yo así para resumir, lo más coherente y lo más lógico, pues para que entendáis más o menos el significado, pues sí os digo, bueno, primero tengo que deciros que en todos los años que llevo estudiando las gárgolas, pues no he encontrado ninguna justificación compatible con la idea de que tengan un significado esotérico, como hay gente que quiere darles. No, o sea, realmente puede haber muchas teorías, pero son conjeturas en el fondo. Pero bueno, así para que lo entendáis en general, las principales funciones que se les atribuyen, pues estas son tres funciones. La primera función es una función protectora. Ya el historiador Gombrich, que muchos conoceréis, nos habla de los guardianes y protectores de templos, edificios, casas, etcétera, que cumplen una función protectora que él llama apotropaica. Este tipo de función o de finalidad pues es una función protectora a modo de talismán. Y esto ya existía desde la antigüedad con la Esfinge de Egipto, con los toros asirios, con todos los monstruos que aparecen en los templos de la antigua China, de Asia y de América, ¿no? La segunda función es una función intimidatoria que vemos en catedrales y iglesias. El objetivo de estas representaciones simplemente es provocar miedo, ¿no? Relacionado con esta función existen muchas teorías. Entre ellas, pues os voy a comentar algunas que son realmente muy curiosas. Pues que las gárgolas son pecadores que se han convertido en piedra por sus pecados,
que también son pecadores, que no se les permite la entrada en la iglesia, que bueno, los que son mitad humano, mitad animal, pues que son humanos, que se están convirtiendo en animales, también debido a sus pecados, todo dirigido a los creyentes, a los fieles que paseaban, para que viesen las consecuencias de sus faltas. También se dice que podría ser otra idea de que es posible que las iglesias utilizasen las gárgolas para incrementar la asistencia a la iglesia, atrayendo a los transeúntes con estas imágenes tan llamativas y tan terroríficas. Y bueno, la tercera función es la función ornamental, que son figuras que decoran el edificio, decoran los canalones de desagüe. Esta función está relacionada con la idea también de Gombrich de que la gárgola para él es una drolería. Para los que no sepáis lo que es una drolería, bueno, pues en los manuscritos medievales aparece el texto con unos márgenes, ¿no? Que es arte marginal, como las gárgolas, que se considera arte marginal, donde aparecen una serie de figuras, que son las drolerías, que son pues, transgresoras, obscenas, como humorísticas y muy, muy peculiares, ¿no? Pues digamos que Gombrich dice que la gárgola es una drolería. Y podríamos pensar, hacer una identificación en el sentido de que igual que tenemos el texto sagrado rodeado de los márgenes con sus drolerías, pues tenemos el templo, el interior del templo, rodeado de sus drolerías, que serían en este caso las gárgolas. Pero bueno, esta es la función ornamental, que es otra función, es que simplemente estas figuras están adornando el edificio. ¿Con qué tipo de figuras? Bueno, pues con el imaginario de la época en que se esculpieron. En la Edad Media, pues miedo a la muerte y al demonio, vicios y virtudes, los bestiarios, bueno, pues la mitología, etc. Ahora os quiero hablar de un tema importante en las gárgolas, que es el tema de la conservación y deterioro. Las gárgolas están sometidas a un daño constante. Se puede decir que ninguna gárgola es eterna. Están sujetas a todo tipo de roturas, deterioros, incluso la pérdida de muchas piezas. Se han perdido muchísimas, como os podéis imaginar. A pesar de que la piedra es el material más resistente para tallar, es inevitable que se deteriore, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Por diversas causas. Primero están las causas climáticas, la lluvia, el viento. Luego también las causas biológicas, pues las aves, pues con sus nidos, con sus excrementos. El orín de las aves también oxida placa metálica que protege los canalones, ¿no? de las gárgolas, el musgo. Luego también pues, causas químicas, la contaminación, la lluvia ácida. Incluso dicen que lo que desprenden los aviones también daña las gárgolas. O también humanas, causas humanas, una mala conservación, una falta de mantenimiento o incluso agresión directa. Se han visto a veces gárgolas que están un poco más bajas, pues se han encontrado monedas, bueno, botellas, latas, que algunas botellas y latas pues las pueden llevar las aves, pero bueno, las monedas, pues bueno, pues eso que han querido encestar. Pero bueno, también hay agresión directa de estas figuras, ¿no? Esta circunstancia ha conducido inevitablemente a intervenciones y restauraciones. Un hecho que, unido al auge del neogótico, produjo una gran polémica, realmente. Sobre estas intervenciones, creando una corriente tanto de detractores como de defensores de las mismas. Por ejemplo, John Ruskin nos dice, ¿no? Es imposible, tan imposible como resucitar a los muertos, restaurar lo que fue grande o bello en arquitectura. La conservación de los monumentos del pasado no es una simple cuestión de conveniencia o de sentimiento. No tenemos el derecho de tocarlos, no nos pertenecen. Pertenecen en parte a los que los construyeron y en parte a las generaciones que han de venir detrás. Durante muchos años, la palabra restaurar no se ha visto bien, se ha visto como sospechosa. ¿Por qué? Porque, bueno, porque eran otros artistas, hacían contribuciones a obras de arte que no eran propias
y a veces pues realizaban excesos, ¿no? Sobre todo esto se dio en el siglo XIX y principios del XX. Luego ya posteriormente, a partir del siglo XX, se inicia un cambio donde predomina más el respeto a la obra de arte y todo su contexto, ¿no? En este siglo surgieron una serie de normas pues para respetar y para cuidar las obras artísticas y evitar intervenciones inapropiadas, incluso aberrantes, que hemos encontrado alguna vez, que vulneran la obra de arte en todos sus aspectos. Y bueno, vamos a pasar ahora a la gárgola en el siglo XIX. Fijaos que aunque indudablemente no se pueden entender las gárgolas neogóticas sin las góticas, yo también pienso que tampoco podemos no entender, pero sí darle la importancia, por lo menos, las gárgolas góticas sin las neogóticas. ¿Por qué? Porque el neogótico nos hizo, como he dicho antes, volver, revalorar, revalorizar, volver a ver cómo resurgían, cómo resucitaban estas figuras, ¿no? Y apreciar la belleza y la iconografía de las gárgolas góticas que se abandonaron un poco. Camille, otra vez de nuevo, este autor, nos dice: lo que estos insistentes monstruos me han enseñado es la imposibilidad de ver el arte de la Edad Media sin echar una mirada a través del siglo XIX. La consideración de estos fantasmas que han regresado para aparecerse desde el pasado medieval es, diría yo, la mirada fija de la modernidad y su desencanto con el mundo. El gran artífice, como he dicho antes, de las gárgolas del siglo XIX fue Violet de Duc, sin duda. En una de sus obras nos dice: todas las naciones han empezado creando monstruosidades antes que intentando imitar a la naturaleza. Él no era un iconógrafo, él no utilizó imágenes bíblicas, él se basaba en su propia imaginación, unida a la observación de la naturaleza, porque bueno, era un gran, estaba fascinado por las ciencias, sobre todo la biología, la geología, la antropología. En su diccionario describe a los animales representados en el arte gótico como una historia natural. Dentro de sus obras pues están, como he dicho antes y sabéis todos, las quimeras y gárgolas de Notre Dame de París. Os paso unas cuantas imágenes de gárgolas del siglo XIX. Y bueno, también he traído estos dos párrafos de dos autores importantes, Huisman y otra vez Emil Mal, que también son muy interesantes para que los veáis. Así, a ver si puedo poner esto aquí, así os puedo leer. Dice Huisman en la catedral: monstruos híbridos que indican el vómito sucesivo de los pecados expulsados del santuario, recordando así al transeúnte que las observa vertiendo agua por los canalones, que cuando están fuera de la iglesia indican el vaciamiento del espíritu, la cloaca del alma. Y Emil Mal nos vuelve a decir: ningún simbolismo puede explicar estas criaturas monstruosas de las catedrales. Los bestiarios son mudos, tales criaturas provienen de la imaginación de la gente. Estas gárgolas, semejando a los vampiros de los cementerios y los dragones vencidos por antiguos obispos, han sobrevivido en las profundidades de la conciencia de la gente. Provienen de antiguos relatos al calor del hogar. El desarrollo de la gárgola en el siglo XIX ha conducido sin duda a la proyección que ha tenido en el siglo XX e incluso en el XXI. Del siglo XX hay gárgolas en edificios no solamente de Europa, en todas partes del mundo. Ahí veis, por ejemplo, en la Catedral de Shanghái, también en la Catedral de Washington hay un montón de gárgolas, etc., ¿no? Sí os quiero comentar que encuentro curioso, ¿no? Bueno, os paso primero estas imágenes de gárgolas modernas para que veáis que, bueno, que son muy, muy peculiares. Hay gente que realmente no les gusta porque son, bueno, pues este monstruo con gafas y son excesivamente modernas, ¿no? Pero no dejan de ser, bueno, pues esculturas
de una gran talla y magníficas. Os decía que quería comentaros que el autor Haldane nos ofrece una visión de las gárgolas, como curiosidad de la modernidad, esculpidas en el siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Mostrándonos un oficio heredado de Europa y de la época medieval. Digamos que en el siglo XX los escultores utilizan las mismas herramientas, la lima, el escoplo, la maza, etc. Se han añadido herramientas con motor para facilitar y para acelerar el trabajo, por supuesto. Pero bueno, la mayoría de estos escultores de gárgolas pues venían de Italia, de Escocia, y en los años 20 emigraron a Estados Unidos cuando había una demanda de este tipo de trabajo, ¿no? Y bueno, pues gran parte de ellos han seguido de padres a hijos este oficio, ¿no? Actualmente se siguen esculpiendo gárgolas para todo tipo de edificios, iglesias, palacios, universidades, museos, casas particulares, etc. Las gárgolas, como digo, han seguido y siguen interesando en la actualidad. Su representación y su atractivo se ha extendido a otras artes, no solamente la literatura y la pintura, sino, bueno, pues ya os podéis imaginar el cine, los videojuegos, la animación, la fotografía, los cómics. Aquí está el jorobado de Notre Dame, que no puede faltar, de Disney. Los niños conocerán más todo esto. Pero se ha extendido a todas las artes y siguen todavía interesando muchísimo este tipo de figuras. Las gárgolas, como canalones de desagüe que son, han sido consideradas como elementos funcionales y con una utilidad precisa y clara. Por lo que generalmente se han visto solamente como eso. Incluso hay algún autor que se atreva a decir que en la arquitectura se han despreciado, ¿no? Se han visto como un elemento utilitario, incluido en un proyecto arquitectónico. Afortunadamente, sobre todo en estos últimos años, la gárgola se estudia más, no solo como parte de un proyecto arquitectónico y como una figura utilitaria, sino como una obra de arte individual. Y una de las manifestaciones de este interés y relevancia que actualmente tienen es su exposición en museos. Al hablar de las restauraciones que hizo Viollet-le-Duc en el siglo XIX en la Catedral de Notre Dame de París, Michael Camille nos dice, os leo textualmente, dice: mientras que otros elementos reemplazados, como por ejemplo partes de un tímpano, eran enviados al Louvre para ser exhibidos como grandes ejemplos de la escultura gótica francesa, a las erosionadas y viejas gárgolas, consideradas funcionales y decorativas, se las dejaba pudrirse como ornamentos de jardín. Las gárgolas van a ser expuestas en museos mucho más adelante. Por fortuna, actualmente vemos gárgolas en museos de todo el mundo, para su conservación y disfrute de los amantes del arte y del patrimonio. Os estoy mostrando las que están en el Museo de los Agustinos de Toulouse, que son preciosas, y además es que te paseas, es que las puedes tocar, son divinas realmente. Como digo, hoy en día las gárgolas gozan de valor artístico y muchos investigadores de diversas disciplinas, pues historiadores, arquitectos, escultores, pues nos dedicamos, me incluyo, a estudiarlas y recopilarlas para así tratar de excluirlas del abandono y del desinterés. Y bueno, ya como conclusión, decir que las gárgolas medievales, es importante, reflejan la libertad total y creativa de los escultores y su ilimitada imaginación. Podríamos hablar de un ejemplo de autodeterminación, incluso de autonomía artística, en una época en que los escultores estaban sometidos a programas iconográficos. Entonces, con las gárgolas ellos desbordaban su imaginación, era como una catarsis, siempre digo yo, porque las figuras pues eran inabarcables de todo tipo de rasgos, de elementos, sobre todo los demonios y los monstruos, donde podían exhibirse, ¿no? Y exhibir su talento. La gárgola, igual que he dicho antes, que siempre empiezo explicando que es una gárgola,
pues también acabo siempre igual, diciendo que la gárgola es una obra de arte única, individual, de una gran belleza escultórica, que provoca sentimientos y emociones al contemplarla, y que es arte y expresión, y además digna de estudio y de protección. Como la catedral es un organismo vivo, está cambiando continuamente, ya lo veis. Y bueno, pues estas misteriosas figuras que, como se dice, parece que nos observan desde las alturas, pues se han ido esculpiendo durante toda la historia y hasta este momento. Sin embargo, quiero acabar diciendo que aunque se siguen haciendo incluso en el siglo XXI, el germen, el origen, la raíz, el impulso de la enorme fascinación que nos provoca a todos, está su iconografía sobre todo, está en las gárgolas medievales. Así que, bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y haberos, bueno, pues este acercamiento, haberos acercado más al mundo de las gárgolas y que a partir de ahora pues las veáis quizás de otra manera. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buenas, Dolores. ¿Me Hola. Ves? Sí, ¿no? Sí. Vale. Pues a mí, desde luego, me has acercado. O sea, yo no conocía, no me había fijado tanto en las gárgolas como para descubrir esas gárgolas casi Archimboldo, ¿no? Esas gárgolas vegetales me han hecho. Bueno, voy a tener que mirar hacia arriba más a menudo en las sí, catedrales. Claro, hay que mirar hacia arriba. Bueno, te voy a leer algunas preguntas que tenemos ya, que mientras estabas exponiendo el PowerPoint ya han surgido. Vale. Tenemos una de Juan Gregorio que quiere saber si se ha considerado que esta iconografía puede ser el desarrollo evolutivo de los canentes que hay en los aleros de las iglesias románicas. ¿De los, perdón? ¿Qué otro yo de los canecillos de las iglesias de los románicas. Canecillos. Sí. Bueno, está muy relacionado, por supuesto. Está muy relacionado con los canecillos. Es que todo es arte marginal. Todo eso forma parte del arte marginal y es como las misericordias de las sillerías, como los canecillos, como las ménsulas, muchas ménsulas. O sea, todo eso forma parte del arte marginal. Y son pues todo tipo de figuras transgresoras, obscenas y mucho más libres. Entonces, por supuesto que los canecillos se puede considerar un antecedente como idea de arte marginal, sí, efectivamente. A nivel estético. Pero el canecillo no es una gárgola. El canecillo realmente es un elemento de sujeción, quizás, pero no es la gárgola propia que sirve para desahogar. Sí, son elementos estructurales diferentes. O sea, sí. De estilísticamente sí que pueden parecerse, pero de estructuralmente sí, porque no. También tiene figuras muy atrevidas, muy sexuales, pues lo mismo que las gárgolas también. Rosa quiere saber si no se encargaban las gárgolas con un tema determinado según la zona donde se encuentran. No tenemos información realmente de los encargos, de si había encargos de gárgolas. Digamos que dada la variedad tan grande y la imaginación y el no, así como hay otras partes de la escultura monumental que siguen unos programas iconográficos fijos, como los juicios finales, etcétera, apóstoles, o sea, todo muy, muy, muy bien elaborado y con una coherencia, las gárgolas eran totalmente libres. Por eso, aunque hay gente que dice que si tienen una función didáctica, hay autores que piensan que no, porque esa variedad y esa diversidad que había, yo creo que era más propio de la libertad de los artistas, como arte marginal que era, que no que siguiesen en algún programa. Eso no quita que a lo mejor en algunos casos tuviesen que seguir algunos ejemplos, ¿no? Pero no, bueno, eso depende ya de cada edificio y yo ahora mismo no conozco ninguno que sepa que tenía un programa iconográfico concreto. Bueno, Milagros quiere saber qué medidas tienen las gárgolas. Algunas comentan o les salen del alero del tejado como aproximadamente 1 metro y otras están en la vertical sin apenas sobresalir. Le llama la atención porque al final su función es desaguar. Sí. Pues bueno, las gárgolas se van estilizando conforme, o sea, las gárgolas románicas son un poquito más toscas, más pequeñas, más estrechitas,
no sea más anchas, pero más, digamos, más cortitas. Pero luego con el gótico se van estilizando y llegan incluso a superar el metro. Normalmente son de un metro, pero llegan algunas incluso a superar el metro. Una gárgola pesa más o menos unos 80 kilos, para hacernos una idea. Y bueno, la medida es esa, más o menos un metro, las gárgolas góticas estoy hablando, porque las anteriores eran más cortas. ¿Y cuál era la segunda pregunta, perdona? Bueno, más bien que quería saber cuál es la medida estándar de esas gárgolas, porque como algunas dice sobresalen del alero y otras se quedan como en la vertical. Porque sí, hay mucha variedad, pero vamos, las digamos que hacia el siglo XIII, XIV, XV ya se van estilizando más y haciéndose más alargadas. Ya. De todas formas, entiendo que, o sea, al hilo de esta pregunta que está haciendo, ¿alguna gárgola, a lo mejor, ¿tienes algún ejemplo en el que la gárgola no es desaguara lo suficiente o todas son funcionales? Es decir, hay muchas gárgolas que han pasado a ser ornamentales, incluso, por ejemplo, la cátedra de Burgos, que yo trabajé en ella para la tesis, me he encontrado gárgolas que ya han perdido su función. Porque, bueno, pues porque están deterioradas o porque realmente están totalmente, incluso han tapado el canalón, o sea que, y se han puesto al lado, en un lateral, un caño metálico para desaguar. Normalmente suele ser por deterioro y porque cambian los sistemas de canalización, pero lo más probable siempre es por roturas y bueno, pues que no sirven, no desaguan lo suficiente como para hacer que el agua caiga con ese volumen, ¿no? Como vemos a veces, fíjate que a veces que vemos llover, o sea, la gárgola tiene que tener una función totalmente, vamos, perfecta, porque si no, pues tiene que añadir una serie de caños que se ven, que son tubos largos de metal para poder ayudar a desaguar toda esa cantidad de agua que cae a los tejados. Elena tiene una pregunta que dice, ¿es común encontrar gárgolas con forma de cañón en iglesias que también son fortalezas? ¿Hay cañones en iglesias que no lo son? Puede haber, sí. Yo no he visto ninguna, pero o sea, los cañones que conozco están en catedrales, pero podría haber. Es que sobre todo hablamos de catedrales, iglesias, porque es, digamos, los edificios donde más gárgolas hay, los más emblemáticos donde se estudia más el significado de la gárgola. Pero no hay que olvidar que las gárgolas están también en edificios civiles, en palacios, en todo tipo de edificios. Incluso hay edificios civiles que aparecen demonios, que no tienen ningún significado de esos que os he hablado, pero que también están, digamos, copiando o rememorando las antiguas góticas, ¿no? Estas de las iglesias y catedrales. Pero también los edificios civiles pueden tener cañones, pueden tener de todo. Son muy parecidas las gárgolas de palacios y de otros edificios que no son sagrados. Elena también, la misma persona, tiene otra pregunta y es que en cuanto al ángel trompetero neogótico que has enseñado antes, dice que es una iconografía muy presente en aquel momento en los cementerios, como personajes que señalan la llegada del fin de los tiempos. ¿Tienen el mismo significado en las gárgolas? Puede ser, claro, porque el ángel trompetero tiene el significado de, bueno, que con eso de resucitar a los muertos, ¿no? Eso es lo que hacen los ángeles trompeteros que aparecen en toda la escultura monumental y en todo el arte que vemos. Entonces, probablemente, pues el escultor de esa gárgola pensaría en un ángel trompetero, o sea, pensaría en un ángel y eligió este tipo de ángel que, bueno, pues como os he dicho, es una figura magnífica y soberbia, como habéis visto. Entonces, por ejemplo, ¿no tienen que ver que las gárgolas estén orientadas a oriente, a occidente, como están a lo mejor pensados? No, en un principio no. No. Sí es verdad que hay muchos edificios en los que hay una gran ordenación, una gran coherencia y un orden digamos, en la distribución de las gárgolas. A lo mejor hay edificios que eligen pues una fachada en las que son todo animales,
o monstruos, y en otra son todo caños geométricos. O sea, si te encuentras que hay a veces pues una ordenación, ¿no? Un ordenamiento y muy sistemático y muy bien elaborado. Eso sí lo puedes, sí lo he encontrado. Pues dependiendo de si es el ábside, si es una fachada, otra, si son las naves, etc. Eso sí te lo puedes encontrar. Pero la diversidad es impresionante, es infinita. O sea, te puedes encontrar gárgolas de un león y al lado pues una figura de una mujer desnuda. Es que todo es así. O sea, que realmente hay una gran variedad. Por eso la iconografía pues es tan variada y tampoco sigue un orden y un programa iconográfico como otras, como he dicho antes, como otras figuras de la escultura monumental de otros edificios. Sí, como has comentado, son casi como el portfolio de los escultores de la época, ¿no? Era como como he dicho antes, era como una catarsis, donde estaba toda la imaginación posible. José Antonio, ¿qué sabe si le puedes repetir el nombre de la tipología de gárgola formada por elementos vegetales? Esa que yo he llamado archirbuto. Monstruo vegetal, lo llamo yo, monstruo vegetal. Y los que son preciosos son los de Salamanca, y son preciosos porque, bueno, ahí son, tienen una labra que, bueno, que yo creo que está, siempre he dicho que está relacionada un poco con el plateresco salmantino, que tiene esa labra minuciosa que realmente parece el trabajo de los orfebres, y hay algunas que son preciosas. Realmente, si las ves de cerca, si te subes arriba puedes ver algunas, pero bueno, con una buena cámara te das cuenta de que son gárgolas maravillosas. Merece la pena, ¿eh? Subir de arriba y verlas. Si se puede, porque la verdad es que esa es una de esas visiones que es tan original de las catedrales, sobre todo las catedrales. No estoy pensando en la de en la que yo he podido disfrutar, ¿no? La catedral de Milán, que se puede subir a la cubierta, a lo mejor en ese momento. Salamanca puede subir. Sí, pues no, fíjate, en Salamanca no lo sabía. Bueno, sé lo de Milán. O se podía. Ahora, a ver cómo. Se podía. Bueno, te voy a aprovechar para transmitirte los mensajes de agradecimiento de las personas que se han conectado, que te digo que han sido muchas. Hemos llegado a picos de hasta 153 personas conectadas a la vez. Están diciendo que es muy interesante, que gracias por la presentación, que ha sido apasionante, que te seguirán por redes sociales para que lo sepas, que han aprendido mucho, en fin, tienes muchos entusiastas en este grupo. A ver si tenemos alguna pregunta más entre los comentarios. Como estoy leyendo sobre la marcha, me vais a perdonar. Sí, mira, de Mervin. ¿Quieres saber si es posible que en la Edad Media el escultor que tenía libertad de tema... A ver, voy a volver a repetir la pregunta, discúlpame. ¿Es posible que en la Edad Media el escultor tenía libertad de tema igual con los misericordios en los coros de las catedrales? También, es que ya te he dicho que está un poco relacionado la gárgola, se relaciona también un poco con las misericordias, que también tiene pues animales mitológicos, temas sexuales, es que está muy relacionado como arte marginal, es lo que os he comentado. Todo ese tipo de arte que aparece en los márgenes, para entendernos, que se llama arte marginal, tiene toda esa tipología. Animales, monstruos, figuras obscenas, humorísticas, escatológicas, todo eso. Era como un despliegue de imaginación y de, bueno, pues de libertad en esa época. Y las misericordias forman parte también de ese conjunto. Ana Jesús quiere saber si quiere comenta que, al igual que hay escuelas en la arquitectura gótica, ¿se ha podido establecer conexiones entre las distintas catedrales, escuelas, o se han podido reconocer la trayectoria de algún escultor? Hay algún escultor que se conoce. Sí, hay algún escultor que se conoce, pero es muy difícil. No se conocen casi, porque fíjate que yo creo que realmente... El trabajo de la Edad Media era un trabajo de los canteros, de los maestros de la piedra en ese momento, los que esculpían las gárgolas. Que además yo pienso, ¿no? Como idea propia después de lo que he estudiado, que bueno, que debían de utilizar unos bocetos, ¿no? Preliminares, que debían de a lo mejor compartir entre talleres, y compartirlos entre talleres pues, cercanos, ¿no?
pero realmente no eran artesanos, es que eran maestros de la piedra. Entonces, sí se sabe algún escultor, creo que en la Catedral de Segovia hay algún nombre, pero en general es difícil encontrar los autores. Claro, del neogótico y del siglo XX, pues eso sí, por supuesto, los puedes conocer más. Pero yo incluso he entrado en algún archivo de alguna catedral y no he podido encontrar los nombres. Eran los maestros, eran los canteros, los maestros de la piedra, los escultores que había que trabajaban en general en todo el proyecto, digamos, de una catedral. Hablo de las catedrales porque es lo más común. A lo mejor es difícil de definir, pero el tipo de diseño dependía también del tipo de la calidad de la piedra, es decir, dependiendo de la piedra que se utilizara, se tiende más a hacer un tipo de figura, a lo mejor más antropomorfa, porque requiere menos detalle, y en otro tipo de piedra de mejor calidad se podían atrever con elementos vegetales que tal vez necesita como más sí, floritura. Podría ser, por ejemplo, normalmente las piedras que se utilizaban eran la caliza, que es más fácil de tallar, para tallar, la arenisca, por ejemplo, la arenisca de Villamayor de Salamanca, pues claro, es como más, es muy fácil tallarla, y a lo mejor por eso tenemos esos monstruos vegetales que hablo, ¿no? Y luego también el granito, también. Entonces, normalmente utilizan siempre las mismas piedras, que son fáciles de tallar. Entonces, bueno, pues a lo mejor sí les influía, claro, ese tema ya de cada piedra podría ser, porque sí, porque quizás las de granito son un poco más toscas y tal, las que recuerdo yo ahora mismo, pero casi todas son de caliza, y luego también hay las de arenisca, que son piedras que son fáciles, que se pueden labrar fácilmente. Teresa quiere saber si es lo mismo una gárgola que una quimera. No. La gárgola, simplemente, así de fácil, es un canalón de desagüe. Es un canalón para desaguar el agua de la lluvia que cae a los tejados. Eso es una gárgola. La quimera es una figura que adorna, que está decorando. Como las quimeras de Notre Dame que vemos de pie. Eso no echa el agua, eso no es una gárgola. Se llaman gárgolas, comúnmente. Por eso he dicho antes que la gente llama gárgolas a todos los monstruos y criaturas que decoran los muros, incluso que sobresalen, simplemente por ese hecho ya lo llaman gárgola. La gárgola es solamente es la que echa agua, la que expulsa el agua por sus bocas. Lo otro son quimeras. Sí, es verdad que ya va a oír gárgolas porque se les llama gárgolas, pero la quimera es, digamos, una figura también de todo de este tipo, de animal mitológico, de monstruos, etcétera, que decora los edificios. Otro tipo de arte también, pero vamos, las quimeras, las famosas quimeras que os he comentado antes, son las de Notre Dame de París y también en la Catedral de Reims, o sea que veis que son figuras que están como de pie. Y que no son gárgolas. La gárgola es la gárgola alargada con su canalón por donde sale el agua, y que vemos que son tan bonitas cuando las vemos trabajando y expulsando el agua que cae al suelo, que a veces hay imágenes que son preciosas, ¿no? De cómo cuando están de estas lluvias que son diluvios y ves cómo trabajan, que es una gozada verlas. O sea, que hay que ir a ver qué es gárgola y qué es quimera un día de lluvia, claramente. El día de lluvia es lo mejor. Sí. Bueno, te voy a leer las últimas preguntas que tenemos. Ahí quedan algunas, o sea que a ver si podemos ser lo más rápidos posibles. De todas formas, a las personas que se queden con dudas, les invito a que nos escriban por correo electrónico, o bueno, como está Dolores, ha puesto su correo ahí mí, directamente. Sí, genial. Si no, a nosotros, a Hispania Nuestra, podéis escribirme a mí y yo le retransmito la pregunta a Dolores. A teresa@hispanianuestra.org, estaré encantada de ayudarles con las dudas que tengan. Voy a leerte la pregunta que tenemos de Pilar, que quiere saber que cuando se ha caído una gárgola por hacer alguna reparación y se ha hecho trozos, ¿se puede rehacer una reparación lo más cercana posible al original? O sea, ¿puede llegar a no notarse una gárgola reparada? Bueno. Puede, es difícil. Normalmente se suele ver
pero hoy en día se puede, sí, sobre todo en una gárgola moderna, ¿no? Eso es más fácil. Si es una gárgola medieval, es más difícil, porque aunque solo sea por el color de la piedra, ya cambia. Pero en una gárgola moderna, sí. Es habitual que a veces caen gárgolas, ¿eh? Eso pasó, no sé si te acordáis, en la Catedral de León. Ahora llevan como unas cosas metálicas que las sujetan, ¿no?, al muro, porque son muy peligrosas, claro. Y a veces se 30 caen. kilos de piedra. Claro, si pueden, o sea, la pueden reconstruir perfectamente, por supuesto. Pero bueno, si pueden dar con la piedra que no se note, pues no te das cuenta. Pero en muchas gárgolas, pues sí se ve un poco el pegote, claro, porque es inevitable, ¿no? Luego con el transcurso de los años, pues a lo mejor ya no se ve porque ya se iguala, ¿no? Pero realmente ves la diferencia. Se suele notar, cuando las ves de cerca se suele notar, normalmente donde se ha restaurado, pero sobre todo es por la piedra y por el color de la piedra. Porque como os he dicho antes, están expuestas al exterior, están continuamente cambiando, incluso de color, de todo, sale pues, todo tipo de plantas. O sea, es muy difícil que hagas una restauración y no se note, ¿eh? Tienes que limpiarla entera, quizás, y añadir la parte que falta, y entonces sí la igualas. Pero bueno, eso es una labor de los restauradores que, como he dicho, pues afortunadamente ahora pues se trabaja mejor y restauran muchas de ellas. A ver, alguna pregunta más rápida. Gemma quiere saber que si las gárgolas que se han puesto en museos se han retirado debido al deterioro, de manera preventiva o por motivos expositivos. Y dice, de este modo no surge una confrontación, ya que la gárgola forma parte de un conjunto arquitectónico. Sí, puede ser por cualquiera de esas causas. Puede ser porque se han caído, puede ser porque las quieran conservar, las han sustituido por otras nuevas. Y puede ser por cualquiera de esas causas. Eso ya depende de cada museo. O sea, incluso en Salamanca hay una gárgola que es una rana con un escudo que le falta la cabeza, y hay una reconstrucción en el museo en el claustro. O sea, eso depende del museo. Pero puede ser por cualquiera de esas causas. Y la última pregunta, perdona, creo que he oído bien. Dice, de este modo no surge una confrontación, ya que la gárgola forma parte, yo tampoco no sé si la entiendo yo muy bien, la gárgola forma parte de un conjunto arquitectónico. Sí. Supongo que no entiendo muy bien la pregunta tal y como está redactada, no sé si se refiere a que, a ver, permitidos motivos positivos, no sé si se refiere a esas diferencias de piedra que estabas comentando antes o qué. Bueno, de todas formas tenemos otras preguntas. De Carmen, quiere saber si las gárgolas son más largas según la altura del edificio. Hombre, normalmente las que son muy largas están muy altas, generalmente. Pero no creo que haya. Eso ya es un tema arquitectónico. No sé exactamente si eso tiene alguna relación, y digo a nivel técnico, ¿eh? Pero las gárgolas más alargadas, pues al ser más propias de los siglos XIV y XV, pues claro, están, digamos, en las catedrales, pues las catedrales del XIV y XV, que son altísimas y son grandes, grandes conjuntos, ¿no? Entonces no son como iglesias pequeñitas. Normalmente ahí, pues las gárgolas son más cortitas, más pequeñas. También es quizás un tema de estética. Una gran catedral, pues sí tiene sentido poner una gárgola muy larga. Que no en una iglesia pequeña. O sea que, bueno, eso debe, el tema técnico, pues exactamente de arquitectónico, no lo sé. Pero normalmente las gárgolas muy alargadas están en los grandes conjuntos, como las grandes catedrales. Eso sí, sí lo vemos, y están muy altas y son enormes. Ya te digo que algunas superan el metro. Yo imagino que tendrán que ver también, porque si están muy altas, lo que tienen que hacer es un arco de descarga de agua muy grande para que no moje las paredes También, que sí. tienen debajo. Cuanto más alargada, pues claro, más mejor cae a la calle, ¿no? Y no directamente al suelo de la vía pública, y no toca los muros, que esa es la función principal, ¿no? Que no toque el muro. Y bueno, pues por eso son tan largas, y que parece algunas que vuelan, incluso las hay tremendas.
Te voy a leer las dos últimas preguntas que quedan y estamos pasándonos de tiempo, así que a ver si podemos ir lo Vale. más rápido posible. ¿Quieres saber si hay, que has puesto gárgolas de Estados Unidos, o sea, de Estados Unidos, de Europa, China, y quieres saber si en Inglaterra también las hay? Aunque Mervin ya te ha contestado que sí. Sí, preciosa. Y la otra, Paloma, quiere saber si conoces el caso de alguna gárgola que se haya retirado por ser una burla a alguien conocido, demasiado obscena o que no resultase del agrado de la catedral o de la edificación civil. No, conozco ningún caso. Eso ya es algo particular. No conozco ningún caso. No. Sí os puedo comentar, así rápidamente, que en Estados Unidos, en la Catedral de Washington, pues, bueno, pues fue financiada por mucha gente, ¿no? Gente de la calle que pedía su propia gárgola. Y entonces hay gárgolas de un dentista, bueno, pues cosas muy, como muy curiosas de un personaje que a lo mejor tenía que ver con esa familia. Y entonces, de alguna manera, ellos aportaban un dinero y hacían ese tipo de gárgolas tan curiosas, ¿no? Como el dentista este que os digo. Ah, es Pero en una. España no conozco ningún caso de que haya habido una burla, porque es que no se ve, es que no debemos verlo así, es que era otra época, es que no podemos verlo desde nuestro punto de vista ahora, en nuestro siglo, ¿no? Era la imaginería y el imaginario de la época medieval y era todo así, entonces digamos, para mí es lo bonito y lo grandioso, ¿no? El poder disfrutar de estas imágenes. Bueno, Dolores, yo te transcribo los mensajes de agradecimiento de las personas, yo me uno a Igualmente, muchísimas ellos. gracias a todos. Ha sido un placer. Te agradecemos que nos hayas hecho ver las gárgolas desde otro punto de vista. Desde ahora miraremos hacia arriba de otra manera. Y nada, quería recordar a todos los asistentes que tenemos ya programado la siguiente sesión de Hispania Nostra contigo en casa para el martes que viene, esta vez de la mano de Víctor Gibello, que nos hablará del castillo de Hornachos en Badajoz, en la provincia de Badajoz. También pediros que os planteéis, si todavía no lo sois, ser socios de Hispania Nostra para que podamos seguir teniendo y disfrutando de estas actividades y estas reuniones todos los martes, en las que, como veis, aprendemos, disfrutamos y estamos aquí encantados, con diferentes personas de diferentes puntos del patrimonio. A todos agradeceros vuestro tiempo, a Dolores especialmente, y lo dicho, muchas gracias a todos. Muy Muchas buenas gracias a tardes. todos. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.